¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto, un placer reencontrarnos como siempre a través de Colonia Noticias TV con un programa más de tu programa deportivo FDB Fútbol de Verdad. El programa deportivo que llegó para quedarse. Como siempre, con mucho material en todo lo que hace al deporte, donde pasan por aquí todas y cada una de las disciplinas deportivas, porque como te decimos siempre, no solo de fútbol vive el hombre. Y bueno, vamos a arrancar con lo que fue esa fecha pasada del torneo clausura, donde Plaza, luego de jugar con resultado visto, luego de haber relojeado el encuentro clásico que terminó empatado en dos tantos por bando, un clásico polémico con dos penales, a nuestro entender, no vamos a profundizar en el tema hoy porque se nos iría todo un programa, con dos penales bien sancionados para el conjunto tricolor por parte de Fedor Sub, igualó entonces el encuentro clásico ante Peñarol, que había logrado igualar con gol del Vasco Aguirre Garay, y bueno, en la hora con un gol insólito de Marcel Novik, que bueno, solamente aquí en el fútbol uruguayo nos podemos dar el lujo de ver en lo personal un gol de Marcel Novik, que para nosotros es suplente en muchos de los equipos de aquí, del interior de nuestro país. Pero es una opinión personal, así está el fútbol uruguayo. Peñarol, como decíamos, hasta el momento tiene serias posibilidades con esta, para nosotros, gestión pobre que viene realizando en el clausura. Mire usted, al haber ganado la apertura y por ahí estar peleando el clausura, mire usted, se puede llevar el campeonato uruguayo directamente, sin ir a la final. Pero bueno, como te decíamos, un tema muy profundo, que daría para analizar mucho, pero marca la pobreza o por lo menos la chatura del fútbol nuestro de cada día, el fútbol chacarero. Y Plaza aprovecha con un buen proyecto encabezado por Roberto Chiqui García, con un plantel joven, con un técnico que ha madurado mucho como Eduardo Espinel, con ese resultado visto logró meterse nuevamente en la cima del torneo clausura al ganarle a Sudamérica por 2-0 con dos goles del hombre de la provincia de Escobar, así con dos goles del argentino Germán Rivero. De esta manera Plaza es líder, Danubio no pudo con Villa Teresa, que le empató en la hora, ¿sí?, con gol de Balboa. Tampoco pudo Cerro mantener su línea de triunfos allá arriba, ya que cayó ante Defensor por un gol contra cero. El River de Ramón Carrasco puso en la cuerda floja al conjunto del Tanque Sisley tras vencerlo por 1-0, y también recuperó terreno en esa pelea por meterse en alguna copa internacional, en lo que hace al elenco de Juan Ramón Carrasco. Fénix y Juventud de las Piedras igualaron en dos tantos por bando. Martín Ligüera, ya 4 minutos pasado el tiempo reglamentario, el tiempo adicional, en el cuarto minuto del adicional, Martín Ligüera anotó un golazo para darle el empate al equipo de Fénix y de esa manera terminar el encuentro, como te decíamos, de manera accidentada, igualado en dos tantos por bando. En otro orden de cosas, y déjame contarte lo que hace a materia de fútbol internacional, bueno, el Barcelona se consagró campeón de la Liga Española, era previsible y se dio, a pesar de los tropezones que tuvo allí en las últimas jornadas, y se dio lo más importante. Luis el Pistolero Suárez se consagró como el máximo anotador pichichi en la Liga Española y seguramente será bota de oro, consagrado como bota de oro a nivel del fútbol europeo por ser el máximo anotador. Un Luis Suárez y un Diego Godín que también están ternados, ¿sí?, para ser no solo el mejor delantero, sino los mejores jugadores de la Liga de España. En materia de atletismo, déjame contarte y te digo que Andrés Silva, Débora Rodríguez y Emiliano Laza consiguieron medallas de oro en los Juegos Iberoamericanos de Brasil y se preparan, buscan algunos de ellos, el caso de Andrés Silva, establecer la marca que los pueda posicionar en los Juegos Olímpicos que se realizarán próximamente en Río de Janeiro. 3 medallas de oro entonces, Débora Rodríguez, que vuelve a repetir y a marcar que está por un excelente buen momento, Emiliano Laza en salto largo y Andrés Silva, que la viene peleando para ir entonces a Brasil, próximos Juegos Iberoamericanos. Te cuento, te digo también que en materia de rugby se viene el próximo 28 de mayo en el Supici, en el estadio del campus municipal aquí en la capital departamental, aquí en Colonia, sí, bien digo, ese encuentro de rugby a nivel internacional que tendrá presente en cancha a los Teros, la selección de Uruguay, que viene disputando incluso algunos encuentros con la selección de Fiji, perdió días pasados. Los Teros va a enfrentar nada más ni nada menos que a la selección argentina, a los Pumas, este próximo 28, entonces allí en el campus municipal, en el Alberto Supici,
y nosotros estuvimos en lo que fue el lanzamiento de ese encuentro de gran magnitud a nivel internacional en materia de rugby. Y bueno, días pasados, como te decíamos, estuvimos en el lanzamiento y por allí nos quedó una nota con el presidente del Club Atlético Colonia Valdense, organizador de este evento, que nos habla acerca de los Teros y los Pumas. Nos vamos a la pausa y quédate, porque en el próximo bloque te vamos a contar todo lo que se viene en materia de atletismo con ese grupo que viene trabajando muy bien allí en la zona oeste del departamento, como lo es la agrupación Corre Palmira Corre. Se vienen los 5 y 10K allí en Nueva Palmira. Te vamos a contar todos los detalles en el próximo bloque. Ahora nos vamos al cierre, como te decía, con la nota del presidente del Club Valdense, Óscar Porley. Óscar Porley, presidente del Club Atlético Colonia Valdense. Bueno, Óscar, hoy aquí en el Hotel Sheraton de Colonia, haciendo el lanzamiento de un evento deportivo de ribete realmente excepcional y que me parece que marcan un poco también la seriedad, la responsabilidad con que el club ha encarado todo esto. Sí, buenas tardes a ustedes por permitirnos este momento. Digo, sí, realmente un espectáculo de gran dimensión, como es el partido de rugby entre las selecciones de Uruguay y Argentina, los Teros y los Pumas de Argentina. Digo, sin duda el campeonato, el partido del año va a ser el evento deportivo del año, y máximo para el Club Valdense, que ha tenido la responsabilidad, gracias a la gentileza de la URU por permitirnos y por confiar en nosotros en la organización de este evento, ser parte de la organización de este evento, digo, porque hay varios involucrados, está la Unión de Rugby del Uruguay y el apoyo de la Intendencia de Colonia, que sin ello hubiese sido imposible llegar a esto. Además, se ha contado con el apoyo de empresas locales, empresas de la zona, con Presidencia de la República a través de su Secretaría Nacional de Deporte. Y bueno, se está trabajando, se va a seguir trabajando en los 20 días que quedan sobre este tema, se va a seguir trabajando fuerte, se ha venido trabajando muy fuerte desde que se conoció que nosotros teníamos la posibilidad de organizar esto. Y bueno, realmente para el Club Valdense es una gran responsabilidad, pero se está trabajando para salir de la mejor forma posible, para que sea todo un éxito, como tiene que ser, como es el club, que este año máximo que tiene cumple 95 años, entonces hay que demostrar todo lo que con hechos, lo que quienes fundaron el club, los que hicieron, la gente que pasó por el club durante estos años. Y bueno, es una gran responsabilidad, un gran desafío, y vamos a salir adelante y lo vamos a sacar, porque, como lógicamente, se está trabajando muy fuerte con ustedes. Gracias, Óscar. Gracias a ustedes por permitirnos. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar. Y bien, continuamos con más FDB Fútbol de Verdad, el programa deportivo que llegó para quedarse. Un saludito grande a la gente de TV, para ese Palmira, para Amelia, para Aldo, para todo ese grupo que trabaja allí en ese canal de cable local, pero que abarca todo lo que hace a la latitud del departamento de Colonia, y creemos nosotros próximamente abarcará todo el país, porque ¿por qué no? ¿Por qué no meterse a través de Vera TV y poder difundir al mundo lo que pasa aquí en el departamento de Colonia a través de TV ABC Palmira? Para la gente entonces de TV ABC, un saludito grande. Y como te lo habíamos prometido, y lo prometido es deuda, se vienen los 5K y los 10K allí en Nueva Palmira, organizados por la agrupación Corre Palmira Corre. Entonces, este próximo domingo 22 se va a llevar adelante un gran evento, ¿sí?, en lo que hace al atletismo, un gran evento de running, un running que ha ganado sin lugar a dudas un lugar preponderante dentro del deporte aquí en nuestro país. Próximamente se vendrá también la Combo 10K Colonia, que, como decimos siempre, vaya si vale la pena hacer deportes. Vamos a compartir entonces una nota con miembros de la agrupación Corre Palmira Corre, que nos va a hablar
de los detalles en cuanto a las inscripciones, en cuanto a los costos, en cuanto a los lugares por donde se va a desarrollar la prueba y luego de escuchar a la gente de la agrupación. Corre, Palmira, corre. Nos iremos a una breve pausa y nos venimos con todo lo que fue al inicio del torneo de fútbol femenino a nivel de la organización del fútbol del interior y todo lo que pasó en la Liga Helvética de Fútbol. Aquí ahora entonces la gente de la agrupación Corre, Palmira Corre. La segunda edición el domingo 22 a partir de las 11. Vamos a inscribir hasta una hora antes y el sábado vamos a estar en el Club de Leones ya inscribiendo desde las 17 hasta las 20, así se puede ir adelantando. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe como el año pasado, que salió todo muy lindo, a ver, que tenemos expectativa de mejorarla si podemos para esta edición. Una edición que hubo unos 350 inscriptos, no sé si fue la edición anterior o fue el combo, ¿me parece? Debe haber sido la edición anterior nuestra, sí. La primera edición. La primera edición tuvimos 300... 360... Sí, 360. Para 360 para 10 y 5 kilómetros. Y 330 niños, la carrerita niños. Sí, porque... Eso fue el año pasado. ¿Eso va a haber este año, la edición de los niños? Sí. Va para, o sea, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar inscribiendo los niños, que de 8 a 9 vamos a inscribir, y a las 9 arrancamos porque la hacemos por categoría y por varones y mujeres, por separado. Entonces te lleva mucho tiempo y si no arrancas temprano, viste, no llegas a las 11. Ahí está. Que es la otra. Ahí está. Bueno, Néstor, ¿nos contás el circuito? Sí, el circuito es muy parecido al del año pasado. Se modificaron algunas calles por el tema del flechado que nos pidió el cuerpo de Impetore. Va a salir como el año pasado por la costanera desde el muelle hasta Ibicuí. En Ibicuí subimos hasta Estados Unidos. Estados Unidos hasta Murguía. Murguía hasta Cuño, Cuño derecho hasta Leiva, ya hasta la Dársena. Ahí doblamos hacia la izquierda por la contramano de Leiva, vamos a doblar para no generar un cruce, y hasta Paraguay. Después vamos por Paraguay, como hicimos el año pasado, damos la vuelta por atrás del puerto, por atrás de la isla, vamos hasta el Quincho, que está ahí frente al desembarcador de la lancha. Ahí pegamos la vuelta, volvemos a Paraguay, volvemos a Torres Leiva hasta 25 de mayo. 25 de mayo hasta Montevideo. Montevideo bajamos hasta el Reloj del Sol. Después vamos costeando hasta chocar el parque de Dionisio Díaz. Subimos una cuadra hacia la derecha. Nos metemos entre las dos plazas. Doblamos a la izquierda hasta General Artigas. Bajamos General Artigas. Cuando se llega a la intersección del mástil ahí, los 5 acá entran al arco y los 10 dan otra vuelta. Ahí está. Bueno. Objetivo de este circuito va por diferentes partes de la ciudad. Sí, medio como que queremos establecerlo ya como un circuito que quede fijo, que sea, se le hizo esta modificación por un tema de mejor organización, de que no haya cruces entre los atletas, y por un pedido del cuerpo de inspectores que no corramos contramano acá dentro del pueblo. Bueno, después en la de la combo lo tiramos para arriba del pueblo también para que se participe, porque si no siempre las cosas, la mayoría de los eventos se hacen abajo y la gente de Palmira siempre se está, nunca vemos nada o tienen que bajar a ver. Bueno, es solamente eso el motivo, digo. Ahí está. Se invita a todos. A todo el departamento, a todas las ciudades. Y eso, una cosa fundamental, porque la gente a veces se asusta y solamente piensa que es correr y nada más. Son carreras participativas. Lo que nosotros queremos y lo que quieren todo el mundo que organiza este tipo de eventos es que la gente participe. Así sea caminando, trotando, corriendo, como le quede más cómodo, pero participar. En realidad es eso, para que la gente participe, que se anime, porque se pasa precioso, es un momento divino, todo el mundo está contento, con una adrenalina bárbara, y es en familia, porque arrancás con la carrerita de niños, que el año pasado fue un gran éxito, y este año esperamos que contar con la misma cantidad, ¿no? Vinieron niños de toda la ciudad, incluso, bueno, vinieron de Carmelo también, y este año también estamos expectativos, así que sea igual, ¿no? Promocionar el deporte, que es bien importante. Nos falta Marisa hoy para preguntarle por qué hay que hacer deporte, pero sí. Pienso que ustedes se lo saben de memoria ya, ¿no? Desde ya, que esa es un poco la intención. Y también un poco esta intención es, la gente ha pasado un mal momento estos últimos tiempos por las cosas que han pasado,
Y volver a la vida normal, a que la gente se saque de la cabeza ya lo que pasó, pasó. Y bueno, lamentablemente hay mucha gente que se afectó y mucha gente que ayudó. Entonces, es todo un poco de cada cosa, pero volver a la normalidad de la vida y decir, bueno, esto sigue, hay que seguir, sirve para distraer a la gente y recrear y que los chicos vean cosas que a ellos les interesa o les van a interesar, pues son líneas, ya tenemos la promoción hecha en los colegios también, así que venga la gente porque va a ser una fiesta. Tenemos promesa de atletas de Montevideo que el año pasado no nos habían prometido, este año hay dos grupos de Montevideo que supuestamente van a venir, que no es para que la gente se asuste, pero al contrario, es para que vean y que conozcan otro nivel de gente, de atletas, que de a poquitos vamos expandiendo y yo espero que, de hecho ya este año vamos, el año pasado arrancamos con 350 remeras, ¿no? Y este año vamos a entregar 450. La expectativa es para más de 400 personas. O sea, el que se anota el sábado va a tener la ventaja de que va a poder elegir el talle de la remera, que parece que no, pero después llega el momento y tenés que agarrar la que queda. Ahí O está. sea Y que. ya se pueden estar inscribiendo por Hábitat, ¿no? Hace Y Hábitat ya unos ya. días que está abierta la cuenta y ya se pueden inscribir por Hábitat, que nosotros lo que hacemos el sábado, antes de abrir las mesas de inscripción, lo que hacemos es reservar cada talle de remera de los que se inscribieron por Hábitat, que son los primeros, digamos. Y después. Aconsejable escribirse Sí. también por Hábitat. Lo que haces es asegurarte el talle de la remera y Ah, ya el claro. sábado levantás todo y ya tenés todo en tu Ya casa. tenés armado el kit, lo dejás para tu casa el Porque el sábado. domingo toda la gente que viene de afuera siempre queda por el Llega el último domingo. momento, llega el domingo y quiera o no se demora la inscripción. Y cuanto más gente de acá se inscriba el día antes, se ahorra ese problema el domingo. Ahí Todo está. ese tiempo lo Bueno, tendría. el grupo, la organización tiene 3 años, bien digo, un poquito Dos y más. medio. Dos, Dos y sí, dos y medio, más o medio, menos. sí, más o menos. Ahí va. Y viene viento en popa, Sigue con todo. fuerza. Sí, sí, sí. Sigue con mucha fuerza. Seguimos a full. Bueno, ¿algo más que quieran agregar que se me haya pasado por alto? Una cosa Sí. que a los vecinos, cada uno cuando escucha la calle por donde van a pasar, dice, ah, van a pasar por acá. Eso de ya. El que tenga auto, si lo puede dejar adentro o correrlo para una esquina, que no queden en la calle donde va a pasar la carrera, porque parece que no, pero es mejor si está la calle libre. Y el que tenga perros, si lo puede tener encerrado, porque hay mucha gente que tiene Vale, miedo a los lamentable, claro. perros. Sí, por Y miedo. puede sacar Lástima. alguno, puede lastimarse alguno. Por ahí no pasa nada, pero, y ojalá que no pase nada, pero el que lo puede evitar, que si lo puede evitar, mejor, porque se lo vamos a agradecer. Bueno, a tener en Y otra cuenta. cosa que vamos a agradecer también, ¿sabes qué? Es que digo que con todo esto, que también todas estas tragedias que pasaron, muchas de las empresas ayudaron mucho en todo eso, ¿no? Y nosotros queremos destacar que nos apoyaron mucho igual. Tanto como el afiche, como la publicidad de la remera, tuvimos pila el apoyo de toda la gente, como siempre. Eso hay que agradecer porque uno, si no, no puede hacer esto, ¿no? Porque nosotros no ponemos plata de nuestro bolsillo, porque si no es imposible. Y eso es gracias a todos los auspiciantes. Bueno, mucha suerte, nos vemos el 22 entonces y todos van a correr. ¿Todos Sí, corren? sí, sí, podemos. Más o Se menos. están preparando, ¿no? Más o menos. Pero Vamos. vamos a entrar igual. Se puede caminar. Vamos a Hasta participar. se puede participar. Corre caminata. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría. Esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, nos metemos ya en el último tramo, recta final de lo que hace a este tu programa deportivo FDB Fútbol de Verdad, aquí a través de Colonia Noticias TV, www.colonianoticias.com.uy. Tu programa deportivo por donde pasan todas y cada una de las disciplinas deportivas, porque como te decimos siempre, no solo de fútbol vive el hombre. Y bueno, nos metemos ya de lleno en lo que fue a ese arranque del fútbol femenino a nivel de la Organización del Fútbol del Interior con la participación del conjunto de Atlético Valdense representado por las Panteras, equipo de fútbol femenino que participa entonces en lo que hace al fútbol mayor en la rama femenina. En un partido equilibrado donde en líneas generales tal vez
fue más el conjunto local de las Panteras, ¿sí?, que jugó allí en el Celestino Sheymonat. Bueno, sobre el final pudo quebrar la resistencia del equipo de Deportivo Rosario y de esa manera entonces el equipo de las Panteras, el equipo local, el equipo que representa al conjunto del Atlético Colonia Valdense, terminó ganando por 2-0 y de esa manera picando en punta en lo que hace a su serie aquí en la zona, en lo que hace, en lo que respecta al fútbol femenino en ese torneo categoría mayores, sí, que tiene varios representantes, sí, aquí de nuestro departamento que pugnan por meterse allí en un lugar entre los mejores a nivel del fútbol de la OFI en el interior, en la rama femenina. Fue 2-0 entonces la victoria del equipo de las Panteras sobre el equipo de Deportivo Rosario. En otro orden de cosas, déjame contarte, déjame decirte que se jugó la segunda fecha de la Liga Helvética de Fútbol. Como es sabido, en el adelantado Atlético Valdense había derrotado al Club Nacional de Fútbol por 2-1, partido que se jugó en el Estadio Tricolor el miércoles próximo pasado, la semana pasada, en horas de la noche, y allí Valdense, de esa manera entonces, con ese 2-1 en favor sobre Nacional, se aseguraba seguir liderando el torneo apertura de la Liga Helvética. El domingo completaron la fecha Artesano, que pegó doblete y sigue en punta. Con goles de Camilo Vila y el Margato Bombi, el conjunto de Artesano sorteó un obstáculo dificilísimo, venció al conjunto de Nuevos Horizontes por 2-1 y de esa manera se posiciona también junto al albiceleste al tope de la tabla en lo que hace a la Liga Helvética. Fue 2-1 para Artesano ante Nuevos Horizontes, fue 1-0 victoria de Racing de Pantanoso ante Universal de Concordia. Racing se recupera del traspiés en la primera jornada y vence al conjunto verde, al conjunto cotorro, por 1-0, un equipo de Universal que todavía no suma puntos. Así, de esta manera entonces, Racing 1, Universal 0, le da la posibilidad al equipo dirigido por Maximiliano Leal de conseguir los 3 primeros puntos en el torneo apertura. Y en el otro juego reeditaron la final del torneo preparación de la Liga Helvética de Fútbol. Los equipos de Esparta y Zapicán jugaron nuevamente en el estadio, en el parque Doctor Emilio Andrión, en la Colonia Valdense, y fue empate. Tal cual en la final del preparación no se superaron en los 90, esta vez terminó 0-0 y de esa manera entonces ni Zapicán, ni Esparta ni Zapicán pudieron sumar de a 3 y repartieron una unidad para cada uno. Los líderes del torneo apertura de la Liga Helvética de Fútbol son Artesano y Valdense, Valdense y Artesano con 6 unidades cada uno. Luego vienen los equipos allí de Nacional, Racing en la segunda ubicación por haber ganado en la primera fecha, Racing, Nacional, el equipo también de Nuevos Horizontes que suma 3 unidades. Esparta, Zapicán tienen 1 punto y el conjunto de Universal, como te decíamos, no ha logrado sumar en estas 2 primeras fechas del torneo apertura de la Liga Helvética de Fútbol, que arranca la tercera esta noche. Aquí, mientras tú estás disfrutando de fútbol de verdad, estarán jugando Valdense Universal en cancha de Atlético Colonia Valdense, en el Celestino Sheymonat, y también estará jugando Nacional en su estadio, adelantando su partido, tercera fecha, torneo apertura, porque como es sabido, los equipos de la Liga Helvética continúan participando en el torneo de la Copa de la OFI. Nos estamos despidiendo, ha sido un gusto, ha sido un placer compartir este tiempo a todo deportes, con todos ustedes. Un saludito nuevamente para la gente de TV ABC Palmira, que tan gentilmente nos brinda también el material que compartimos con todos ustedes, y nos volvemos a reencontrar la próxima semana, el próximo miércoles. A las 22 horas te invitamos para compartir un programa más de Fútbol de Verdad, el programa deportivo que llegó para quedarse. Chau, chau. Bien, fue final en el Celestino, fue victoria de la visita de Artigas. Nos encontramos con el goleador del Atlético Valdense, Marcos Reyes. Bueno, un partido típico de Copa OFI, enredado, entreverado, de repente no encontraron los espacios y Artigas se lleva un triunfo importantísimo para la serie. Sí, ni hablar, buenas tardes primero que nada. Yo creo que sí, pensándolo ahora medio caliente, bueno, no es bueno, pero yo creo que en el desenlace del partido ellos sellaron una buena victoria. Nosotros realmente, como goleador,
vecinos no nos salieron las cosas, no pudimos hacer lo nuestro, como quien dice, pero también reconocer al rival, ¿no? Tiene un muy buen cuadro, un cuadro que se para firme, con muchos hombres de experiencia. Y como te digo, creo que hoy son justos ganadores. Marcos, también en Valdense, si bien se vienen rotando jugadores por estar jugando la Liga y la OFI, hoy también tuvieron de entrada la ausencia del Rafa, que se embroma antes del inicio del partido, y ni bien comenzado la de Samuel también, que son los socios ideales que tiene, me parece, Valdense por izquierda. Y bueno, perdieron dos piezas clave. Sí, ni bien, es cierto lo que sí, pero yo creo que estando jugando Valdense en primera, yo creo que tendría que estar todo al nivel, y creo que lo están. Digo, no es excusa la falta de jugadores, la falta de algunos referentes, por así llamarlo. Yo creo que el que tiene que ponerse esa camiseta tiene que hacerlo de la mejor manera, y creo que los muchachos lo hicieron lo mejor posible. No culpa a ninguno por su falta ni por los que entraron. Creo que esto, cuando se gana en equipo, y cuando se pierde en equipo. Como te digo, hoy nos encontramos con un partido entreverado, y donde ellos se encontraron con ese muy buen gol, y bueno, después lo que se vio, muy difícil de entrarle. Marco, esto recién arranca, hay que seguir trabajando, todavía falta, y bueno, a seguir trabajando. Sí, ni hablar, esto, como decís, esto es largo, tenemos que levantar la cabeza, y de vez en cuando está bueno una palmadita como para ver dónde estamos parados y lo que es este campeonato, como para afrontarnos aún mejor y para enfrentar los próximos partidos. Gracias, Marco. Dale, gracias, Walter. Bien, fue final en el Celestino Yaimorat. Nos encontramos con un viejo conocido, con Pelé Moreira. Bueno, contame un poquito, un partido como lo hablábamos fuera de micrófono, un partido típico de Copa, de la OFI, entreverado, con pierna fuerte, pero se llevan 3 puntos de oro. Sí, buenas tardes. Sí, sin lugar a duda que conseguimos un triunfo importantísimo. Por si bien nos enfrentamos a un gran rival, que conozco mucho de los jugadores, sabemos lo que juegan, tienen una calidad imponente. Artigas se plantó bien en el campo, yo creo que en el primer tiempo dominamos, si bien Valdense llegó con algunas posibilidades, sabíamos que manejando los tiempos del partido podíamos llegar a la apertura, porque tenemos delantero como el CB, como Marcelo, que en cualquier momento, cualquier chance que le quede, van adentro, y bueno, por suerte nos quedó una ahí y la pudimos mandar a guardar, y terminamos definiendo el encuentro y aguantándolo, como te dije, un partido típico de Copa, donde hay poco espacio, donde se corre mucho, donde se aprieta, y hay que jugar un poco con inteligencia, y bueno, yo creo que Artigas lo hizo, y por eso llevamos el triunfo, ¿no? Como decías vos, un Artigas que se mostró ordenado, disciplinado, que se paró bien, y bueno, aprovechando indudablemente la categoría de Bautista, de Seba Berriel arriba, con esa categoría que ya le reconocemos. Y bueno, para ustedes me parece que esto es una motivación importante. Sabían que Valdense es un gran equipo, pero este triunfo me parece que los hace también en la serie ya encarar de otra manera lo que se viene. Sí, porque conseguimos 2 triunfos de visitante, ¿no? Y ante 2 grandes equipos, si bien son características diferentes, porque Maracaná tiene un juego más de equipo, más fluido a la hora de tocar y tratar la pelota, Valdense es mucho más profundo y tiene jugadores, hombres, que yo digo siempre que a veces cuando los jugadores de categoría aparecen, terminan siendo hombres grandes que están acostumbrados a jugar este tipo de eventos, y bueno, hoy lo pudimos controlar bien. También nosotros tenemos lo nuestro en defensa con una solvencia importante y gente de experiencia, y bueno, por suerte volvimos a conseguir un triunfo visitante, como te dije, y a esperar el domingo en casa Independiente para tratar de encaminar la clasificación, ¿no? Pelé, felicitaciones, y bueno, a tu edad me parece que esto es una satisfacción enorme, seguir en esto del fútbol. Para nosotros fuiste la figura, y como lo hablábamos también fuera de micrófono, manteniéndose bien físicamente, después lo técnico sigue intacto. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, un poco en eso también, el trabajo, por suerte he estado entrenando bien. Este año arranqué con muchas ganas, y esto que cada día que pasan los años uno se da cuenta que le cuesta dejarlo, y es hermoso, y bueno, y la Copa de OFI, que siempre me gustó jugarla, lamentablemente nunca la pude ganar, pero por suerte me siento bien, con ganas, y bueno, y con el apoyo de todo el grupo y la dirigencia seguimos en esto, ¿no? Arriba, gracias. Dale, un abrazo.